Estamos con un nuevo video en el canal, amigos. Perdón si no inicié esta intro, como siempre estamos acostumbrados, con la misma emoción, pero es que no me siento bien. Y como dice en el título de este video, hay alguien más en mi habitación. Después de los videos anteriores que hicimos de espiar a mi conejo toda la noche y pasaron cosas paranormales, no he estado bien, se los puedo decir. No he dormido bien porque siento una presencia aquí en mi cuarto. Les voy a decir las razones y las cosas que me han contado, porque lo he platicado con dos vecinos y me han contado algo que la verdad eso me tiene ahorita, no sé. Principalmente a mí se me hizo muy divertido y muy curioso espiar a mi conejo toda la noche para ver pues qué podía hacer, qué hacía en mi habitación mientras yo estaba durmiendo. Pero como pueden haber cosas buenas, pueden haber también cosas malas. Para mí fue demasiado difícil ver las partes que ustedes me mencionaron, porque si había una parte de que dilataba hasta 30 minutos, 40, yo lo tenía que resumir, o sea, tenía que ir cortando, y pues no me pude haber dado cuenta. Era muy difícil que yo me diera cuenta hasta que vi sus comentarios y me dijeron que ocurrieron tres cosas raras aquí en mi habitación. Recordando muchas cosas cuando yo era pequeño y también cosas que me platicó mi mamá, ella siempre veía una persona que caminaba hacia el pasillo de mi cuarto hacia su cuarto. Y lo que no se me quitó de la cabeza es que platicando con unos vecinos, me platicaron que cuando estaban construyendo estas casas donde yo estoy viviendo, ocurrió un accidente en este lado de mi habitación. Creo que un albañil, a la persona que, bueno, se le llama la que está construyendo la casa, creo que se resbaló y pues creo que murió esa persona. Yo desconozco mucho de eso porque antes no vivía yo en esta casa, o sea, yo me mudé a esta casa cuando ya estaba construida. Y eso que me contaron fue cuando todavía no estaba construida, o sea, no sé cuántos años han de haber pasado la verdad, pero pues creo que eso es lo que está pasando en mi habitación. Principalmente les cuento todo esto porque no he podido estar bien, o sea, no duermo casi lo que siempre estoy acostumbrado a dormir. Y muy aparte de todo eso, me da muchísimo cansancio en todo el día, o sea, ya son las 7 de la tarde y de momento me da sueño y después se me quita, o sea, no sé, es como todo es mental, o sea, no tengo idea de lo que esté pasando. Si alguien conoce de todos esos temas, tal vez puede saber lo que esté pasando, y si igual si tú lo sabes, puedes comentármelo aquí abajito en el video, porque yo he pensado algo y creo que pues lo voy a hacer, se lo voy a platicar. He pensado seriamente en hacer una limpia aquí en mi habitación, la verdad, yo sí creo en fantasmas después de lo que viví en el ex convento. Con eso me quedó más que claro que los fantasmas sí existen. El sonido. Asómate. Igual imagínense estar en un lugar donde ocurrieron muchísimas cosas, tanto buenas hasta cosas malas, y estar solamente con tres personas caminando por la noche, o sea, me dio demasiado miedo. Es el mismo miedo que tuve en estar en un cementerio, o sea, estar con mis amigos encerrados, solamente nosotros en un cementerio, viendo muchísimas tumbas. No, es demasiado feo. Acaban de pegar en la casa de campaña, no es broma. Pues, sí, mames. Yo solo escuché clarito. Sí, pegaron. Prende la lucha. Hicieron así. Pero ya regresando al tema, creo que voy a hacer una limpia invitación. O sea, yo no la voy a hacer porque la verdad desconozco cómo se hacen eso. Pero conozco a una persona que se encarga de eso, de pues los malos espíritus y así, pero creo que será lo mejor. Y como se los dije, si alguien conoce de estos temas paranormales, por favor coméntenmelo para que yo sepa pues lo que está pasando. Tal vez está relacionado a lo que a mí me está pasando, pero pues bueno, todo está en ustedes también para que me ayuden y todos estemos bien. Amigos, esto es todo lo que yo les quería contar, así que vamos a estar subiendo videos épicos en el canal. Si llego a hacer una limpia aquí en mi habitación, lo voy a grabar para que ustedes estén enteros de todo lo que pasa aquí. Y también quiero decirles una cosa, que vamos a regresar con los videos épicos en el canal, tanto gameplays, variedad, muchísimas cosas aquí, porque ahora sí en el canal vamos a reventarlo. Por aquí les voy a poner mi cuenta de Instagram para que vayan y me sigan. Y a las personas que me siguen les voy a mandar un saludo en el próximo video, ¿eh? Espero que te haya gustado muchísimo este video, dale y suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita para que te den todos mis videos. Sígueme en todas mis redes sociales, así como Instagram, Facebook y Twitter, para que te enteres de algo con mi vida. Que algún día voy a hacer algo productivo. Y ya saben, amigos, nunca tristes, siempre locos. Nos vemos la próxima. Bye.